Unos eran funcionarios y otros eran personal laboral, donde facíamos mesmos traballos y había unhas diferencias salariales extraordinarias, donde un funcionario podía pedir un anticipo en un personal laboral y un personal laboral non. Cosas como esas pasaron no Concello de Mos. ¿Cómo se todos estes anos no Departamento de Personal arreglando todo isto? E agora estou en disposición de sacar todos estes puestos e tratar de regularizar a situación objeto de vacantes. ¿Sabe por qué? Porque moitos deses traballos, deses traballadores, tiñan que estar uns porque tiñan que ser funcionarios e non son laborales, outros porque tiñen que pasar